Como bien lo dijo el magistrado Javier, somos un organismo autónomo, como el tipo la Comisión de Derechos Humanos, como el ORFIS, pero que somos creados por la Constitución. Entonces tenemos la posibilidad de checar el régimen para efecto de verificar cuál era el más viable. Aquí el administrador nos hizo bien empezar a pedir información tanto lo que fue al IMSS, al Seguro Social y al IPE, porque ya ven que el IPE tiene un convenio con el IMSS. Pero el IPE está quebrado. Sin embargo, bueno, ahí va a lo que venía. Cuando nosotros estuvimos pidiendo información, el IPE no nos mandó la información. Nos mandaron solamente cotizaciones, lo que fue IMSS e ISSSTE, y después de hacer un análisis, pues prácticamente el ISSSTE nos cobraba la mitad de lo que cobra el IMSS. Y tiene más prestaciones que el IMSS. Entonces, al final de cuentas, se consensó con los magistrados, se habló con los trabajadores, se empezaron a ver los pros y los contras. Y al final de todo, acordamos establecer el contrato con el ISSSTE.